Ya, vamos a empezar entonces con harta energía y ánimo nuestra última clase de la semana. Así que vamos a empezar inhalando, exhalando y a la cuenta de tres con la mano derecha. Ya, uno, dos, tres. Derecha, inhalando y exhalando. Derecha, con harto ánimo. Derecha. Ser madre es una bendición. Es un regalo divino. Una no se puede ser mujer sin desarrollarse en la parte maternal, digo yo. Yo creo, gordita, que una mujer merece ser llamada mujer única y exclusivamente cuando es madre. Por eso es tan relevante cuidar el cuerpo y ser hermosa. Obvio. Si no, una se queda sin marido. Ay. ¡Ay! Sí. Yo lo único que quiero, gordita, es que nazca sanito. Celestito, si es hombrecito. Rosadita, si es mujercita. Feto, pero no fleto. Mientras no salga como el Ricky Martin. Ay, no, qué atroz. Ya, pues linda, no se ponga mujer para sus cosas, tanto que se queja. Vamos, pues. Está cayendo agua. Hola, mi nombre es Francisco Calderón y quisiera compartirles mi experiencia en cuanto al taller de las artes, la Escuela de Todas las Artes. Fue un proceso que conllevó el desarrollo de distintas artes como artes plásticas, artes escénicas y artes musicales, donde me sentí bastante cómodo y donde el equipo fue bastante diverso. Y me siento muy orgulloso de pertenecer al Centro Cultural La Micro, así que dejo a todos invitados para los nuevos proyectos que se vayan a ejecutar. Eso, muchas gracias. Se cansó. Nos cansamos de que nos maten, de que nos violen y de que nos maltraten. Y da lo mismo si tenemos mucho o poco dinero. Aunque tú no lo creas, hasta los cuicos le sacan la cresta a sus esposas. Hola, yo soy ciclista desde los 10 años. Quise probar una experiencia nueva en otra área, en otra cosa que pudiera gustarme. Y se me apareció la oportunidad de venir a este taller de la micro, en el que fue un taller de arte escénica, en conjunto con el de música y las plásticas. Así que estuvimos ahí trabajando los tres y me parece una muy buena experiencia, muy linda. Y estoy agradecida de haber venido a crecer, a aprender. Hágale caso en todo a su hermano mayor. Usted no tiene derecho, es la más chica. Pregúntele a su mamá. ¡Cállate, maraca, puta! ¡Puta culiá, cállate! ¡Cállate, maraca! ¡Maraca culiá, llegó, yegua suelta! ¡Cállate! Yo soy madre tierra. Y tengo frutos para entregar. Yo soy naturaleza, golpeada por las tormentas. Lila, la mojo,
de las que llaman la careputa. ¡A mí que me importa la careputa! Hola, estoy feliz de comentarles que participo aquí en la micro. Estoy feliz de pertenecer a la micro, de haber estado en el desarrollo completo de la obra, de haber participado, aparte de la arte escénica, de las artes plásticas, que me encanta, y haber conocido un grupo de gente que afine a mis propósitos. Estoy feliz de estar en la micro y ya nadie me baja de esta micro. Hábleme de la época neoliberal, principio del siglo XXI. Hábleme nomás, yo la escucho. Era en 2010, 2011, 2015, 2018, por ahí. Vivía en ciudades grandes, llenas de smog, donde nadie hablaba con nadie. A las mujeres las usaban como objetos. Las personas se encalillaban en comprar cosas que no necesitaban. Estaban pendientes del teléfono, de la tele, en vez de escuchar a las personas que tenían cerca. Tenían farmacia y botillería en la esquina para ahogar sus penas y dolores. Iban a yoga, a reiki, a meditación, a retiros espirituales, para poner parche curita a sus heridas, para ahogar sus oscuridades. Pero nunca nadie se atrevió a cambiar el mundo. ¿Ya terminó? Sí. ¡Ay, muy mal! ¡Un uno retrópada! Sí. Ya me acordé. Era en 2018. Sí. Una sociedad. ¡Una civilización de bárbaros! Mi experiencia, partiendo de cuando llegué a la micro, fue para mí súper enriquecedor como persona, porque aquí encontré un lugar, un espacio lleno de amor, que me acogieron súper bien los chiquillos. Y más que nada, la experiencia como actriz en esta oportunidad fue quizás dejando un poco de lado mis miedos y dejándome fluir nomás por lo que se proponía. Y eso más que nada, muy feliz de participar en el taller, en la obra, desde la raíz y en la micro también. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Todos sabíamos lo que pasó. Dinámica y en movimiento. ¿Hacia dónde? Somos una gran fractal, un misterio eterno. ¿El poder creativo de todo lo humano estará puesto en destruir? Dicen que somos una plaga. El ser humano es la única especie que puede generar basura que permanece y no se destruye. Dicen que el hombre es un problema. Pero es la única especie que puede sentir de manera tal que puede crear lo más sublime, el misterio más gigante. Es la única especie que puede hacer arte.
Y ahora sí. Carolina, el género no importa.